Bueno, ¿qué tal? Hola, estamos con una nueva entrevista de este ciclo que hemos iniciado en la Onda Digital TV. Hoy con la doctora Mónica Marín, decana de la Facultad de Ciencias, a quien agradecemos que nos haya recibido acá en su oficina. Bueno, muchas gracias por esta visita y esta oportunidad de compartir con ustedes reflexiones. Mónica Marín se recibió en Francia, ¿no? Es un título equivalente a licenciatura en bioquímica en Francia, es doctora en bioquímica, grado 5 del departamento de la cátedra de bioquímica, y ya hace dos años, ya ha cumplido dos años en el decanato, primera mujer decana de la facultad, ¿no? Se ha dado por suerte eso en varias facultades que han accedido mujeres por primera vez al decanato. Sus áreas de trabajo, vamos a decir el título, si nos da tiempo profundizaremos un poco, son la biología molecular y específicamente el plegamiento de proteínas y producción de proteínas recombinantes en biotecnología. Después vamos a tratar de hablar un poquito. ¿Cómo nació el interés de Mónica Marín en la bioquímica? Bueno, en realidad uno no... Hay ciertas personas que tienen una vocación desde muy chico, muy marcada. A mí no fue ese caso. En realidad uno ni siquiera de chico o de liceal piensa en las ciencias como una posibilidad de vida, de trabajo. Y bueno, pero en realidad fue en el liceo que me fui interesando cada vez más en las ciencias y sin, digamos, una idea muy clara por cuál aspecto científico. Así que bueno, fue medio acercándome a las cosas que iba descubriendo y bueno, en realidad yo al terminar el liceo empecé la Facultad de Química y después continué estudiando en Francia y ahí me fui acercando cada vez más a la bioquímica. Pero ahí, en el recorrido. ¿En Francia fue por elección o tuviste que irte? No, no fue un momento obligado a salir, simplemente, bueno, empecé Facultad de Química en un momento muy difícil y surgió una posibilidad de una beca en Francia y, bueno, aproveché la oportunidad. Y regresaste al país en 1984, 85, por ahí, ¿no? En el 84. Bien. Cuando uno a veces ve la... Tú decías eso, ¿no? En el liceo a veces la ciencia se ve como algo muy alejado, pero ¿qué es hacer ciencia? A veces está la imagen, creo que se ha roto un poco con ese estereotipo, ¿no? Pero del científico medio loco, aislado. Toda la situación actual ha puesto un poco en el tapete a los científicos, pero ¿cómo es hacer ciencia? ¿Cuánto hay de inspiración, cuánto de sudor, como se dice habitualmente? Sí, claro, eso en primer lugar, ¿no? Es decir, la imagen que bueno, yo misma tenía, ¿no? Y que socialmente creo que era general, no se imaginaba un científico encerrado en un cuarto, su laboratorio, y bueno, un trabajo muy solitario. Y bueno, no, a medida que uno se va metiendo, va descubriendo que primero, que es algo de mucho trabajo, de mucho equipo, de que siempre es entre varios, que se avanza en esa discusión, esa reflexión, en el estudio de un tema, de una pregunta, que obviamente requiere un laboratorio, pero justamente es ese enriquecimiento de los grupos de investigación que es lo que permite avanzar mucho más, ¿no? Y bueno, sí, se requiere un laboratorio, se requiere infraestructura, por ejemplo, pipetas, pequeño equipamiento de laboratorio, pero también gran equipamiento de uso común, estudio, y bueno, eso, hacer una hipótesis, luego de haber definido qué es lo más importante, qué pregunta o qué problema se quiere abordar. Así que es un trabajo muy divertido, por un lado, muy creativo,
y de equipo, ¿no? Que es lo más para mí que cambia respecto a la imagen que uno tenía de chico, imaginar el científico aislado, ¿no? Aislado, solo, encerrado en un cuarto. Sí, más que hoy la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad estaba abarcando, ¿no? O sea, claro. Yo me imagino que tú, bueno, trabajando en bioquímica no es una cosa solo de bioquímicos, claro, ¿no? Claro, sí, cuando uno define una pregunta, un problema que quiere abordar, en general, bueno, va a buscar a tal vez colegas que tienen otra especialidad, otro perfil, le plantea, bueno, querría resolver tal cosa, tal medición, tal característica, y bueno, es por eso también la vinculación de los distintos investigadores de distintos centros que potencian enormemente, no solo por la infraestructura y equipamiento complementario que se puede tener, pero sobre todo por esa, ¿no? La mirada complementaria en alguno de los aspectos de lo que se quiere avanzar. Tú trabajas en ciencia básica, ¿no? Muchas veces se plantea la pregunta de, bueno, ¿y para qué sirve? Ahí está. Tratando a veces esa falsa dicotomía entre ciencia básica y aplicada, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota que me contaron, no sé si será verdad o no, pero que una vez le preguntaron a Clemente Estable para qué servía la ciencia básica y su respuesta fue para qué sirve un recién nacido. Pero entonces, ¿cómo es eso, ¿no? De decir, bueno, ¿qué utilidad va a tener esto que estoy haciendo? Bueno, hay distintos enfoques y también motivaciones por lo que uno llega a esa pregunta sobre la que uno quiere avanzar, investigar y explorar. Puede ser simplemente esa curiosidad, que es lo esencial. Bueno, ¿y esto cómo es que funciona? ¿Cómo es posible que esté pasando tal y tal cosa? Y esa curiosidad nos hace avanzar en comprender un mecanismo que hasta ahora no se había estudiado, identificar, yo qué sé, componentes de todo un sistema complejo, en fin. Pero también hay gente que llega a la investigación justamente buscando, bueno, cómo resolver un tema muy práctico, muy concreto, que se plantea o en la industria, o en medicina, o en agronomía. Precisamos algo para controlar la vinchuca, ¿no? Por ejemplo, precisamos un medicamento que para controlar, o una vacuna para controlar COVID, ¿no? O el diagnóstico. Bueno, entonces se puede llegar también por el problema a resolver, que ahí ya no es el mecanismo en sí lo que más motiva, sino resolver un problema. Pero bueno, el límite no es tan difícil, no es tan fácil decir, bueno, esto es básico, esto aplicado, sino que se entrelazan enormemente y solo el avance del conocimiento a nivel básico también permite potenciar todas las herramientas para o la forma de investigar en problemas concretos, aplicados directamente. Tú hablabas recién nombraste el tema de COVID, ¿no? Estamos cumpliendo un año. De declarada la emergencia sanitaria en el país y te tocó un periodo, estar al frente de la facultad, en un periodo muy difícil, ¿no? Donde además la facultad ha tenido un papel importante en el apoyo a todo el combate a la pandemia. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Y cómo sentís que aportó la Facultad de Ciencias a esta pelea que estamos dando? Bueno, es difícil, o ha sido difícil para el mundo entero, digo, y somos parte también del desafío que ha tenido nuestro país para tratar de controlar la pandemia. Para la facultad, lo primero fue la suspensión de actividades de enseñanza y luego pasar a la modalidad virtual, y eso se logró, me parece a mí, en un tiempo muy rápido. Eso fue difícil para los docentes en general y bueno, y también para los estudiantes.
desde resolver la infraestructura hasta las técnicas y las formas de enseñanza a distancia, que no son las mismas que tener un estudiante ahí adelante y mirarle la cara y ver su reacción y avanzar en la transmisión de conocimientos o de mensajes educativos. Pero bueno, en relación al COVID, más específicamente, nos tocó algo que para mí fue también muy, muy gratificante, y fue ver justamente el impulso y el entusiasmo de la mayoría de los jóvenes docentes y estudiantes avanzados y estudiantes de posgrado de volcarse a trabajar para encontrar distintas formas de colaborar en este control de la pandemia. Y que de hecho se encontraron, ¿no? Ahí está. Entonces, todo lo que es el desarrollo de los test de diagnóstico, por ejemplo, fueron muchísimos, un porcentaje altísimo de jóvenes de la facultad, junto a los también del Instituto Pasteur, que trabajaron así, sin horario, todos los días de la semana, para poner a punto los métodos, para trabajar en esa puesta a punto más específica y para el desarrollo mismo, ¿no? Del desarrollo de los kits. Y bueno, y poner a disposición, ¿no? Y se pusieron a disposición una cantidad de test de diagnóstico con ese trabajo de tantos docentes, estudiantes, básicamente de la facultad. Y que yo quiero también destacar que en ese trabajo también me importa destacar el rol de los funcionarios de la facultad, que sin ellos no se podría haber hecho ni las compras, ni tenido vigilancia, ni los el transporte con los vehículos, claro. Así que fue compras, contabilidad, todos, limpieza, todo fue, digamos, todo un periodo muy gratificante en ese sentido, ¿no? El aporte voluntario y entusiasta, generoso de todos en ese trabajo. No solo fueron los test, también hay muchos de la facultad que han trabajado en los modelos matemáticos, en el seguimiento diario, cotidiano de los infectados, de tratar de prever la evolución de la pandemia en nuestro país para recomendar medidas a tomar. Los que trabajaron en la desinfección de máscaras, las mascarillas en el 95, que hoy están en uso en el hospital de clínicas, en otros centros, en fin, es decir, cada uno, cada uno desde su lugar aportó, mucho trabajo y también materiales en ese control de eso. Por ejemplo, el de las mascarillas surgió del laboratorio de biología molecular vegetal, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, sí tiene que ver justamente porque ellos habían trabajado en esa desinfección y se les ocurrió, bueno, esto podemos poner también al servicio del sistema de salud en nuestro país. Así que eso ha sido, no fácil, pero sí, uno lo ve colectivamente y el compromiso, y es muy gratificante. Está bueno. Ahora, la Facultad de Ciencias, hoy la pandemia puso en el tapete ciertas áreas de la facultad, ¿no? Sobre todo biología, biología molecular, pero la facultad tiene muchas áreas, ¿no? ¿Qué se estudia en Facultad de Ciencias? Bueno, en facultad hay 12 licenciaturas y 2 tecnicaturas. Algunas se hacen en colaboración con otros servicios, pero bueno, se puede estudiar geología, se puede estudiar todo el área de física con varias vertientes, por ejemplo, física médica, biología, bioquímica, que son los más visibles, geografía, en fin, hay una variedad estadística, una variedad interesante de formaciones, y si por momentos se visualizan más unas que otras. No me quiero olvidar de matemática. ¿Y cuántos estudiantes más o menos tiene la facultad? Bueno, es una facultad relativamente no muy grande, o sea, son 3.000
y algo de estudiantes actualmente, entre todas las licenciaturas, y más o menos ingresan unos 600 y algo por año actualmente, en ese periodo. ¿Y qué campo tienen de trabajo al egresar? ¿Qué expectativas de insertarse laboralmente tienen al egreso? Bueno, ahora puedo dar números porque estamos terminando el censo de egresados de la Facultad de Ciencias, un proyecto que se hizo con Ciencias Sociales en colaboración, y justamente podemos decir que hay 94% de los egresados de Facultad de Ciencias tienen trabajo, de los cuales más del 85% está vinculado con la formación que adquirieron en su carrera. Uh-huh. ¿Eso qué incluye? Bueno, hay muchos que se dedican a la enseñanza, hay muchos que se dedican a la investigación en otros centros de investigación, y en eso, por ejemplo, puedo nombrar al INEA, al Instituto Clemente Estable, en otros servicios, en ministerios. Por ejemplo, en cosas de medio ambiente hay una cantidad de egresados de la facultad. Bueno, así que empresas públicas y privadas, donde se han ido insertando los egresados de ciencias con distintos perfiles y distintas trayectorias. Y tenemos que caer en algo más prosaico, voy a decir alguno. Todo esto requiere dinero. El presupuesto de la facultad, ¿es acorde a las necesidades, a las proyecciones? Acorde a las necesidades y las proyecciones. Siempre tenemos proyectos que van mucho más allá, ¿verdad? No, o sea, la facultad actualmente, por ejemplo, ha ido creciendo. Estamos festejando los 30 años de la Facultad de Ciencias. Desde el proyecto original ha aumentado el número de docentes, se ha aumentado el número de estudiantes también. Y bueno, y eso genera necesidad de más espacio de laboratorios. Entonces, eso es algo que queremos lograr, es un aumento, por ejemplo, en la superficie de cada laboratorio. Pero bueno, también precisamos más salones de clase, y bueno, eso está también más a largo plazo, tener mayor disponibilidad de espacio de enseñanza. Así que eso en cuanto a infraestructura, digamos, ¿no? Y bueno, para la Facultad de Ciencias, para algunas áreas en particular, el aporte, el financiamiento es especialmente crítico. Entonces, el equipamiento, por ejemplo, en investigación científica tiene que estar actualizado, ¿no? Y eso requiere un no solo mantenimiento, que a veces no es fácil, sino la renovación de equipamiento básico de investigación. Tal vez para otros campos no es tan esencial, ¿no? Uh-huh. En lo que es la infraestructura en los laboratorios de investigación. Y lo otro es que la renovación necesaria de los equipos humanos, ¿no? La formación de jóvenes, que para mí es estratégico, ¿no? Y estos días ha estado en debate, no solo en lo que es la parte formativa, que es a lo que tú te referías, sino tomando el tema en concreto de la ANI, ¿no? Ha estado en debate el tema de la financiación de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, en debate y en cuestión incluso por parte de algunos, ¿no? Porque una cosa es el papel formativo que puede tener la universidad, y otra cosa es después cómo desde el Estado se apoya que esa formación que recibieron los científicos pueda ser vertida, ¿no?, en algo. ¿Cómo has visto este debate? Bueno, el tema del recorte de la ANI es realmente muy preocupante para justamente la investigación, y eso a varios niveles. Capaz que algo que la gente no se imagina es que cuando uno tiene un
cargo docente y de investigador, digamos, porque nuestra función esencial en la universidad, además de la enseñanza, no es que tenemos todo, como si fuera una oficina, acá está tu computadora, esto es lo que necesite para trabajar, no, o sea, en general empieza un trabajo que es buscar financiamiento para poder trabajar, ¿no? Y bueno, se elaboran proyectos que son extremadamente competitivos, que tienen evaluación con investigadores internacionales de la región, y al final se financian muy pocos proyectos comparado con el número de proyectos excelentes que se presentan. Entonces siempre hay una demanda no satisfecha en cuanto a apoyar la realización de proyectos de excelente calidad. Así que lo primero es eso, nuestra primera tarea en investigación es conseguir con qué trabajar. Y bueno, la ANI es un aporte muy importante en cuanto a los proyectos y a otras herramientas, como es el acceso a la bibliografía, que se logró hace unos años y que permite que cualquier uruguayo pudiera acceder a la bibliografía internacional. Eso era el portal Timbó. Y bueno, por otro lado es el equipamiento, equipamiento de punta en el mundo, que también había programas en la ANI que permitían acceder a ellos. También la formación de postdoctorados o de becas de posgrado. Así que todo eso que va en la formación o especialización de jóvenes científicos. Así que ese recorte tan importante de la ANI es preocupante. Y muchas voces se han elevado tratando de reclamar, y creo que efectivamente yo estoy jugada que va a haber una mejora, una revisión. Hoy justamente leía un editorial del País que se refería al tema, y sin sacar de contexto, pero dice, te leo textual: los progresos patrios en formación de pensamiento propio y en siembra de inventiva no surgieron tanto de vigores financieros como de la fuerza de las vocaciones que brotaron de un país que idealizaba el saber. Casi todo el editorial gira en torno a decir, bueno, la plata no es tan importante, pero si no es difícil todo eso que tú planteas como necesidad de base para poder dar rienda a la vocación, ¿no? Claro, o sea, la motivación y la vocación en ciencias es fundamental, pues no es el cumplir un horario y hacer lo que a uno le dicen, hay que hacer esto y tomarlo como una rutina. Requiere, sí, la motivación y el querer saber y el compromiso con lo que uno quiere investigar en ciencias, ¿no? Pero también se necesitan herramientas que es con lo que uno puede avanzar en eso. ¿Sí? Se precisan pipetas que funcionen bien, se precisan, y bueno, digo de la óptica del laboratorio en el que yo he estado, ¿no? Pero se da en todos los campos. Por eso, tener herramientas que funcionen, las pipetas tienen que estar calibradas, hay que renovarlas, pero equipo más costoso también, que permiten hacer determinaciones precisas de lo que uno quiere investigar. O sea que se necesita la motivación y el entusiasmo, y se necesita un apoyo para poder desarrollar esa actividad. Es imprescindible. Bien, la del estribo, como científica, en tu opinión, ¿cómo se ha gestionado la pandemia en este año que llevamos? ¿Y ves salida? Yo pienso que la salida es la vacunación, y que un porcentaje bien importante, muy importante, de la población acuda a vacunarse con lo que le toque en el momento que le toque hacerlo. Creo que es la única salida. Si se ha llevado bien, yo creo que en general sí, y después hay elementos, bueno, que a veces es difícil
Digo, siempre hay distintas ópticas, ¿no? Pero si se demoró mucho o poco la vacunación o las vacunas, bueno, no sé, es difícil decirlo desde acá, pero a grandes rasgos me parece que sí. Doctora Mónica Marín, muchas gracias por recibirnos y bueno, ya tendremos ocasión de volver a conversar. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto recibirlos.